Bien, terminó la reunión ya con la JAS de La Campiña, justamente con los funcionarios de la Mosolá, y ahora estamos con el gerente municipal, el señor Virgilio Chumpitasi, para que nos diga, pues, a conocer más que todo. Hoy todos conocemos, ¿no?, la libertad, y principalmente el Valle Chicama está en estado de emergencia por el servicio del agua. Señor Virgilio, muy buenos días. Muy buenos días para usted y todos sus amables televidentes, a sus órdenes para absolver las consultas que crea conveniente. Bueno, esta reunión con la JAS, se estaba pidiendo el apoyo para que ellos brindan su servicio de agua que tienen en su planta de tratamiento. ¿Si hubo un acuerdo y también cuáles son el apoyo que puede haber de parte de la municipalidad? Yo quiero agradecer en primer lugar la buena predisposición de los directivos de la JAS, La Campiña. En estos momentos, como población de Chicama, necesitamos el apoyo de ellos, y ellos también lo han necesitado en algún momento, y es un apoyo recíproco, guardando las salvedades jurídicas correspondientes. Estamos dispuestos a colaborar ambas partes, vamos a formalizarla a través de un convenio para que las reglas de juego estén claras y no se distorsione este tipo de gestiones para bien de la población. El tema es que ellos, con su agua siempre, no solamente en este momento de gobierno que ustedes vienen siendo, sino también anteriores gobiernos, siempre pidieron el apoyo, pero siempre ellos también tienen necesidad, como es un cerco perimétrico que se cayó, sus filtros también necesitan limpieza, a veces no tienen el personal, o de repente también por ahí el sector económico, que es importante. ¿Se podría apoyar, canalizar también ese apoyo parte de ustedes? El apoyo siempre se ha dado. El fin supremo es justamente, repito una vez más, la población. Entonces, ya sea a esa entidad, ya sea a esa asociación, ya sea a cualquier sociedad civil organizada, tenemos que apoyarnos mutuamente, porque el fin supremo se mantiene. En este caso, sí vamos a coordinar con ellos. Como repito, en estos momentos necesitamos el apoyo de ellos. Se ha declarado en emergencia el abastecimiento de agua. La capa freática ha bajado sus niveles, pero exageradamente. Tanto así que el pozo, que tiene una profundidad de 40 metros, en este momento solo tenemos 3 metros de agua, con lo cual nuestros pozos no se pueden abastecer, no se pueden llenar, y por lo tanto, si no se llena ello, no se puede abastecer de agua a la población. Y el fin supremo, lo dicen las normas, es primero el consumo humano, para el agua para el consumo humano, y en ese sentido ellos han entendido y nosotros también, y estamos dándonos la mano mutuamente. Bueno, finalmente, señor Virgilio, el mensaje que usted daría a la población también, pues, ¿no?, en estos momentos difíciles, exhortar que no se haga, pues, el gasto innecesario del agua que en estos momentos todavía están brindando ustedes. Efectivamente, ruego a toda la población que dosifiquen, racionen el uso del agua. No estamos ya en condiciones de poder botar el agua, por decirlo de alguna manera. Ya no podemos estar regando todas las chacras, los jardines, como anteriormente han estado haciendo, lo cual ahorita estamos en emergencia. Requerimos su apoyo, requerimos racionalizar el consumo de agua. El agua que uno bota le sirve para otra persona. Entonces, al ahorrar esa agua, estamos dando de beber a otra familia, a otras personas. Gracias.